Vamos a proceder a estampar. Ya aplicamos nuestro color, es gris claro, y vamos a aplicarle un desmoldante gris para que deje un efecto de una beta. Entonces, el molde que vamos a estampar va a ser nuestro molde rocallosa, así se conoce. Es un molde que nos da una textura, no tiene una forma, tiene una forma irregular. Déjenme, me muevo para mostrárselos. Voy a cortar aquí, vamos a mostrarles el molde. Miren, aquí tenemos el molde, no se aprecia bien porque estos son moldes que tenemos aquí. Están algo sucios, los usamos para las obras. Este es un molde que usamos para las obras, no es un molde nuevo como los que les hemos mostrado. Y lo vamos a estampar aquí en nuestra piedra. Es el molde más fácil porque no tiene ninguna forma. Entonces les vamos a mostrar el proceso a continuación. Miren, ya quedó estampada como se vio en el clip anterior. Ahora la vamos a dejar que frague todo el fin de semana. Hoy es sábado, bueno, el domingo y el lunes la vamos a lavar. Bien, esta es nuestra muestra 5, color gris claro, desmoldante gris, molde rocallosa. Vamos al siguiente día, vámonos. Ya pasaron 2 días desde que realizamos nuestra muestra. Esta fue textura rocallosa con color gris claro. La vamos a proceder a lavar y les vamos a mostrar. Ahorita se ve así todo opaca, como les he recordado, porque tienen el desmoldante. Entonces, ya ahorita que la lavemos, van a ver el color. Es un color que gusta bastante, sobre todo en este acabado, es muy popular. Bueno, los dejo con el proceso de lavado. El ingeniero Lazo, ya pasaron 2 días desde que realizamos esta muestra, o 3 días. La vamos a sellar con nuestro sellador base agua. Les recuerdo, este sellador al inicio, cuando lo aplicamos, se ve algo blancoso, pero cuando seca nos da ya el resultado final. Entonces vamos a proceder a aplicar el sellador. La vamos a dejar que seque unas 2 horas posteriormente y les vamos a mostrar cómo queda. En este caso utilizamos nuestro color gris claro con desmoldante gris y nuestro molde textura rocallosa. Bien, vamos a continuar con el proceso. Miren, ya dejamos que secara, secó alrededor de 2 o 3 horas. Como pueden ver, a esta le aplicamos nuestro sellador base agua. Es un sellador que tiene un brillo menos intenso, de hecho es mate, lo conocemos como más mate, pero queda también bastante bien. Ya tenemos 5 piedras realizadas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación por si no las han visto. Esta, que es la quinta, es color gris, desmoldante gris oscuro, molde rocallosa. La cuarta es nuestro molde adoquín Windsor, color caramelo, desmoldante gris. Esta es con sellador acrílico, que es un poco más, mucho más brillante, pero también queda bastante bien. La que sigue, que es la muestra número 3, la que hicimos, es nuestro color menta con desmoldante gris, sellador acrílico, base solvente. Esta es molde cantera 8911, color crema, desmoldante café, sellador base agua. Vean, también queda bastante bien. Y la primera que hicimos, que les mostramos, fue nuestra piedra sangre de pichón con sellador acrílico. Bueno, vamos a seguir realizando muestras. Ya tenemos la sexta lista. La vamos a estar publicando, yo creo, el día jueves. Mañana les vamos a publicar otra piedra más. Y bueno, ya saben, cualquier cosa estamos en contacto. Y miren, aquí estamos ya preparándonos para esta que sería la séptima piedra, que la vamos a hacer con nuestros moldes abanicos.
Estén pendientes y ya saben, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hasta luego.